Bueno, buenas tardes, amigo. Buenas tardes. Estamos listos para llevarles a ustedes Mi Voz es tu Voz, la voz de la denuncia, de 1:30 a 2:30 de la tarde. Estamos listos para informarles mucha información, muchas denuncias, temas con los que amaneció Honduras hoy de mucho interés. El tema de la energía eléctrica en el país y la crisis, el caos en que nos tiene metido una empresa contratada por el gobierno de la República. Fanny, le doy la bienvenida a Mi Voz es tu Voz. ¿Qué tal, Arturo? Muy buenas tardes a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora de la tarde. Son las 1:32. Le damos la bienvenida y también les invitamos a que nos siga a través de nuestras redes sociales. Nos encuentra como Campus Televisión. Comparta nuestra transmisión y también coméntenos ahí sobre sus denuncias que se generan en este día. Como lo mencionaba usted, Arturo, el tema ahorita es lo de la empresa Energía Honduras. Pero antes vamos a darle la bienvenida a nuestro compañero David Andrade. Buenas tardes. Buenas tardes San Pedro Sula, buenas tardes Honduras, alegres, contentos que a pesar de malas noticias hay que pues darle gracias a Dios todos los días por un día más. Pues nuevos trancazos se esperan en el próximo año, nuevos trancazos. Vamos a empezar con malas noticias, el año 2019, ¿verdad? Así que tenemos un tema muy cargado, un tema en donde usted le interesa mucho, a todos nos interesa este tema de la empresa Energía Honduras, este tema que toca lógicamente en nuestro bolsillo. Y cuando hay algo, Arturo y Fanny, que nos toca el bolsillo, ahí nos ponemos alerta, Arturo. Así es, uno de los temas que, bueno, se habla de que la empresa, que la ENE, será, bueno, recibirá inyección de dinero para que sean cinco o seis empresas dentro de la ENE. No sé cómo está ese. Es un embrollo, un berenjenal bárbaro el que nos tienen metido ahora con este tema de la energía en Honduras. Empresas que va a subcontratar la ENE, ¿verdad? Que van a prestar servicio para los diferentes usuarios. Será diferentes precios en el costo de la factura. No sé. Pero no nos están hablando en español. Cada vez más empresas, cada vez más proveedores de energía, controlados por la empresa Nacional de Energía Eléctrica. O sea, es un solo relajo. Estaba escuchando ahí a Miguel Mejía, es el presidente de la SNE, del Sindicato de Trabajadores de la ENE, hablando en mandarín, hablando en inglés, hablando de cantidades, de números, de dólares, y al final, yo fíjate que yo no entiendo, Fanny. Yo, este señor del sindicato de la ENE, yo no le entiendo realmente cuando habla, porque no habla claro, no da ningún mensaje a la sociedad que se le pueda entender, ¿verdad? Porque habla de kilovatios, de 18 centavos de dólar por kilovatio. Creo que la gente le interesa saber si se les va a devolver Sí. el dinero de los cobros indebidos. Ya el presidente el día de ayer a través de su cuenta de Twitter anunció que se va a deducir esto, ¿verdad? Mire que también el ministro de la presidencia, Valdías, hoy en San Pedro Sula, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo y dijo que ya están sobre tiempo, menos de Sí. 4 días, y si no resuelven o no dan un informe de estos cobros indebidos, viene la intervención, como lo mencionábamos nosotros hace unos días, de la empresa Así es. Energía Honduras. Y también no se descarta que se cancele el contrato con la empresa EH. Bien, y el COET está presionando, Arturo y Fanny, está metiendo presión también Es que en es este tema. difícil la factura, si para nosotros como usuarios naturales o, ¿verdad? Como ciudadanos normales, estamos sintiendo lo pesado de esta carga en la factura de la ENE. Imagínese la empresa privada, cómo debe estar, ¿no? Definitivamente. O sea, es fuertísimo para ellos también. Entonces, creo yo que ya se dieron cuenta que estar apoyando políticas o situaciones que al final se los está llevando de encuentro a ellos y todas sus inversiones, pues no les ha sido tan rentable, ¿verdad? Así que es el momento de que se pongan del lado de la ciudadanía, ¿verdad? Esa que día a día protesta, se queja y no le queda más que agachar la cabeza, porque más allá del reclamo,
no pasa nada. Y lo otro es en lo que mencionaba Fanny, 4 días, dice Valdías, la mano derecha del presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Otra promesa más. Yo lo veo como, es como celebrar promesas. Arturo, y la ¿verdad? Gente porque... la gente quiere que la empresa Energía Honduras se vaya. Correcto. Usted pregunta, no hay alguien que le va a contestar que está conforme con los trabajos de la empresa Energía Honduras. Absolutamente sí. Todos están en contra. Nosotros hemos hecho sondeos, hoy vamos a pasar otro sondeo. La gente no quiere la empresa Energía Honduras. Errores tras errores en la medición de la factura. Cada vez que pasan cobrando la energía, es voluble. No sabe usted con qué le van a salir. Es una caja de sorpresa el recibo de consumo de energía. Un día pasan un viernes, otro día un 3, un 27, un 30. Es un descalabro total. Y no tienen ni un orden en ese sentido. Y tampoco tienen un orden en el cobro, ¿verdad? Porque si usted, David y Fanny, ya sabe lo que consume al mes, ¿verdad? Sus gastos ya están regulados. Cada quien ya tiene sus gastos regulados. Sabe cuánto consume todos los días en cocinar, en refrigeración, si tiene ventiladores, alguien que tiene aire acondicionado, sabe cuál es el consumo porque así lo ha venido haciendo siempre, ¿verdad? Sí. Y no es posible que alguien que tiene años de consumir y que no ha cambiado sus hábitos de consumo de energía, hoy le salgan 300 y mañana le vengan 900. Bueno, ¿no? Entonces está comprobado. Sí. Disculpa, Vani, está comprobado. Autoridades de la empresa Energía Honduras decían, no, es que nunca se les había cobrado de forma correcta. No, señores, ya está ahí que sí. Hay cobros irregulares. Era injusto y hay miles de casos donde hay gente que no tiene ni muchos aparatos electrónicos, Arturo, y era la suma que tenían que pagar. Claro. Era algo exageradamente absurdo, ilógico, sí. no tenía concordancia con lo que ellos tenían en su casa. Está comprobado que hay sí. pagos irregulares, hay cobros bueno, irregulares. Eso, el usuario Fanny, David, el usuario ya días lo viene denunciando. Sí. Tiene meses desde que vino Energía Honduras, comenzó la gente a denunciar el tema de cobros altos en la energía. La semana anterior, el presidente de la República dio una entrevista, lo voy a mencionar, dio una entrevista a Radio América a las 7:40 de la mañana, no lo olvido. Yo escuché muy bien la entrevista que él dio en exclusiva a esta casa de radio y él adelantaba lo que hoy anunció ya a nivel de todos los medios de comunicación y yo le dije a David, mire David, aquí viene la próxima semana un escándalo. Nadie lo está tratando el tema como debería ser. Nadie lo está mencionando como debería mencionarlo. Nadie le está dando la preponderancia que debería de darle a un tema como este. Hoy ya el presidente lo hace público vía sus redes sociales y ya otros medios igual se montan a esa información que vierte el presidente. Pero desde la semana anterior el presidente admitió públicamente que había fracasado en su contratación de la Energía Honduras, ¿verdad? Porque sí, era algo que ya venían, ya se estaba saliendo del control. De hecho, ya se salió de control. Sí. El tema de Energía Honduras ya se salió de control en este país. Ajá. De hace sí. tiempo. Y ahorita, yo creo, Fanny, discúlpeme, yo creo que ahorita este es un distractor. Sí, definitivamente. El tema de Energía Honduras hoy se desprende de casa de gobierno para distraernos ante las circunstancias que han pasado en las últimas horas en el país, que son de mayor gravedad. ¿Cree usted, Arturo? Sí, es un distractor. Sí, una cortina de humo. Yo informo lo que pasó hoy, la información que se está pidiendo, que hay que intervenir el contrato de Energía Honduras, porque es una información que hay que darle. Claro. Pero desde mi punto de vista, este es un distractor. Y si es así, Arturo, lo han conseguido. Sí, porque al final la mayoría de los medios están montados en el tema total. Que ya ratos viene que venimos padeciendo como sociedad, total. Los altos cobros en la factura de la energía, ¿verdad? Eso no es nuevo, todos sí. los meses estamos emproblemados pagando una factura que no es congruente con el gasto que uno tiene a nivel de casa, de vivienda, y ya me imagino
lo difícil que debe ser para la empresa privada y todas sus inversiones mantener esta factura de la energía eléctrica para poder producir en este país. Sí, y la pregunta también, Arturo, se la hago a usted, se la hago a Fanny y a usted que no está viendo, ¿será que van a devolver el...? No, es cierto, no es cierto. ¿Será que van a devolver el dinerito? No, eso no va a pasar, David. Entonces, hay que hablarle a la gente con claridad. Usted no espere que le van a devolver plata. ¿Sabe por qué? Porque es una promesa más. Es una promesa más. ¿Desde cuándo le vienen devolviendo plata ya, a la gente? Ya dicen? Ya va a ver. La gente ahora enojada, esperando ese dinerito, ¿verdad? No que va le a devuelvan ese dinerito. O pueden sacar también Arturo y Fanny tal una reducción, ¿verdad? En su factura. Mire, lo que creo que sí va a pasar, Fanny, es que se va a reducir el costo de la factura. Exacto. Puede que, de una u otra manera, van a culpar y van a acusar y van a enjuiciar el costo de la factura del petróleo internacional y van a decir, no, bajó, está bajando el barril de petróleo, sí es justo darle a la gente una mejora en la factura, reducirle el costo a la factura eléctrica. Se van a ir por el costo del petróleo, pero no le van a, o sea, pero que le van a devolver lo que usted tiene meses de haber pagado y de estar pagando, que está fuera. Pero eso no de quiere rango, la gente. Eso no se lo van a devolver. No, eso no quiere la gente. No, no la gente quiere eso. El dinerito. Bueno, el dinerito, yo les digo hoy, no se hagan ilusiones. No les van a devolver la plata. Lo que sigue es una reducción al costo en el consumo de electricidad. Tal vez el dinero no, pero podemos hablar lo que en consumo. El consumo, lo que ellos han tenido, ¿verdad? Porque de la sobrevaloración que ellos han tenido en consumo, ese mismo sería justo que sería devuelto en el mismo consumo. Si no, fíjese que de la gente el dinero en efectivo. En torno a lo que usted está mencionando, Miguel Mejía, que es el presidente del sindicato de la ENE, de este ENE, decía que había que hacer una gran inversión en los aparatos de medición de energía. O sea, más plata tenemos que pagar. Si aquí cada vez que hacen inversión en equipo para instalar, él hablaba de equipos de primer nivel. ¿A quién cree que les cuesta ese pisto? A nosotros. Nosotros tenemos que pagar ese pisto, ¿verdad? Al final, de una u otra manera, se lo van a sacar a uno de impuestos. Y la misma factura le va a venir traducido ese gasto. Entonces, no, yo no sé por qué quieren seguir sangrando a la sociedad en el tema de la energía, pues, ¿verdad? Cuando es un tema que ya se está saliendo de las manos. Bien, nos escriben a través de Facebook a las personas que nos están sintonizando. Jacqueline Rodríguez, saludo Jacqueline, y nos comenta, cobran sin revisar los contadores, lo hacen promediados, antes me salían 300 lempiras, ahora me salen 1500 lempiras en la factura. Saludo Jacqueline Rodríguez, que nos está sintonizando a través de Facebook. Y así como Jacqueline, cantidades de personas con este problema. También nos dice, ¿verdad? Noemí Castellanos, no creo que lo devuelvan, hagan algo. También dice Luz Madrid, es más probable la reducción. Son los comentarios que nos están haciendo llegar a través de nuestras redes sociales. Es congruente lo que le estoy mencionando. Como mira, que a la gente le gusta esto. Aquí a nadie le van a devolver plata, David. No va a haber un usuario que le van a regresar el dinero. No existe, eso no puede ser. Ya verá usted, lo que sí van a hacer es reducirle el costo a la factura. Bien. Porque no van a tener otra opción. Hay otra alternativa. Mire lo que hemos estado hablando. Sí. La gente le gusta esos temas. Dice otro televidente que nos está sintonizando, sería lo correcto que devuelvan lo que hemos pagado de más, pero soy consciente que no lo van a hacer porque el pueblo es el que pierde siempre. Sí, bien, comentarios a través de Facebook. Esa es la realidad, ¿verdad? Es un tema que ya días lo venimos mencionando. Acá en Mi Voz es tu voz, el tema de los altos costos de la energía. ¿Le parece, Fanny y David, si más allá de lo que nosotros estamos comentando y estas opiniones que estamos vertiendo, escuchamos a la gente, ¿verdad? Que también tiene su punto, su parecer al respecto. Sí, vamos con... bueno, vamos a esperar un poco. Katia Perdomo... Sí. Se fue con el pueblo, como se dice. Bueno, ha estado haciendo recorridos todos estos días. ¿Sabe qué, Arturo? Solo le miran un micrófono y le dicen, señorita, yo quiero denunciar a Empresa Energía Honduras.
Sí, fíjese que Fanny. Mire, y también nosotros hemos hablado con el jefe de la empresa Energía Honduras y hoy no se quiso referir. Bueno, ni se van a referir, ¿verdad? Ya tenemos ahí, Arturo, si vamos con el ahí con la denuncia. Escuchemos. Sí. Muy bien, compañeros en estudio y televidentes de Campus Televisión, con respecto a este tema de que el gobierno ha verificado sobre la empresa Energía de Honduras que están realizando cobros irregulares a los abonados, varios ciudadanos comentan lo siguiente. Pues sí puede solucionarlo, él el que puede solucionar este problema, nosotros no podemos. ¿Usted ha tenido malas experiencias con esta empresa? Uy, nosotros andamos reclamando porque después de pagar 1.500, ahora nos salen 3.500. ¿Tiene algún bono usted por ser mayor de edad? No, nada. Nada, nada. Efectivamente, esto es, como se dice, una estafa. ¿Cree que deberían esta empresa retirarse? Pues para mí sí. Sí, porque no están haciendo bien su trabajo. No, el caso mío es un contrato que tuvimos. Un contrato de pago y no me ha llegado los recibos y quiero ver por qué no me llegan, ¿verdad? Bueno, el presidente ha publicado de que la empresa Energía de Honduras realiza cobros innecesarios para los abonados. ¿Cree usted que se pueda solucionar eso? Posible, posible. ¿Cree usted que la empresa Energía de Honduras debería de retirarse del país? Podría hacerlo mejor. El gobierno nos está matando, sinceramente. Mire, por ejemplo, aquí mire este recibo. Ahí sí, me salía 146 el mes. Pucha, eso es una bendición, va, pero mira ahorita cuánto vino, 1830. Este es un asalto de esta empresa, sinceramente. Estos testaferros que tiene Juan Orlando aquí nos están matando a nosotros, el pueblo. Entonces, ¿usted cree que la empresa Energía de Honduras debería de retirarse? Debería desaparecer definitivamente y quedar como estaba antes la ENE. Sinceramente que estos son unos ladrones. Así descaradamente le están robando al pueblo. ¿Cree usted que el gobierno, porque ellos ya se dieron cuenta que se están realizando cobros innecesarios, cree que ellos puedan solucionar ese problema? Claro que se dan cuenta, si puede solucionarlo, para que el gobierno se hace de la vista gorda. El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, ha publicado en su cuenta de Twitter sobre este problema de la empresa Energía de Honduras que realiza cobros irregulares a los abonados. Los ciudadanos reclaman este problema, están solicitando que esta empresa se vaya del país y esperan que el gobierno haga algo al respecto. Con esta información retorno con ustedes para Campus Televisión, Katia Perdomo. Qué triste, ¿no? Qué triste escuchar a la gente, sí, ¿verdad? Con tanto problema. Y este es uno nada más, ¿verdad? Más allá de... Pero esto ya se sabía, las denuncias ya vienen desde antes. Yo quiero retomar esto sobre las cortinas. Digo, ¿por qué hasta ahorita estallan las cosas? O sea... Y mire, se lo voy a poner de otro ángulo, Fanny. Ve. Si realmente este país tuviese empleo, tuviese estabilidad laboral, hubiese circulante, como hace unos 12 años o 15 años atrás lo había, tal vez no fuera tan escandaloso el tema de los altos costos de la energía. Si en un hogar, más allá de ese padre, que es el único que tiene empleo de 6 miembros de esa familia, o más allá de una madre que fue la única que quedó empleada porque su esposo lo desemplearon o quedó sin trabajo hace 6 años, y los hijos siguen estudiando y ella es la única que sostiene el hogar, no fuera tan crítica la situación. Si estuviera empleado el padre, la madre, si hubiesen 2 hijos que también contribuyeran en los gastos del hogar, esto no fuera tan dramático. Pero el tema de la energía y sus costos altos tiene que ver también con el alto índice de desempleo en este país. La migración tiene que ver con las pocas oportunidades que tenemos como sociedad. Yo le aseguro que si realmente 800.000 personas o 1.000.000 de personas tuviesen un empleo estable, el problema de la energía no fuera tan crítico. El punto es que este país se ha quedado sin trabajo.
y claro, usted solo para mantener los costos de consumo de energía es casi el 50% del salario que recibe para mantener a 5 miembros de un hogar, tiene que estar poniendo el grito al cielo todos los días. Y eso es realmente lo que está pasando en este país. Por eso yo le menciono, esta es una cortina de humo. Los grandes y los verdaderos problemas de este país tienen que ver con el desempleo, con la poca oportunidad. De hecho, la empresa privada Fanny David hoy están levantando la mano porque ya se dan cuenta de que más allá de que hace 6, 7 años atrás tuvieron que despedir el 30 o el 40% de sus empleados porque era insostenible mantener su rentabilidad como empresa, hoy con lo que quedaron operando tampoco les ajusta para pagar un recibo de energía al mes. Entonces, claro, tienen que levantar la voz, ¿verdad? Tienen que ponerse del lado de todos y los miles de usuarios que tenemos problemas con el pago de energía. Me incluyo porque también estoy pagando alto. Yo lo tengo al día gracias al Señor. Sí. Gracias a Dios yo tengo un empleo. Mi esposa tiene un empleo para sostener la economía de mi hogar. Sí. Pero me incluyo como sociedad. Aunque lo tengamos, estoy pagando caro. Sí. Estoy pagando un recibo altísimo que no lo pagaba 6, 7 años atrás, Fanny. Sí, ¿verdad? Bien, nos están preguntando de que por qué no estamos hablando también sobre los nuevos trancazos. Lo vamos a hablar también, sí. Que se prevé el aumento de cobros en el servicio de energía para el próximo año. Pero lo hablaremos después de la pausa comercial. Ya volvemos con Mi Voz es Tu Voz. Siempre nos hemos maravillado por el poder humano. El poder de vencer retos. El poder de inspirar a otros. Llegar más lejos y alcanzar la grandeza. El poder para trabajar y estudiar a la vez. En un campus autosostenible. Con carreras innovadoras y una plataforma con horario extendido de fin de semana. El poder es tuyo. USAP, que nada te detenga. Únete a la red de estudiantes de comunicaciones. Ahora tienes la oportunidad de brillar. Pone en práctica tus habilidades y talento participando en nuestros voluntariados en Campus Televisión, así como tener la posibilidad de un espacio en vivo en Your Life y demuestres de lo que eres capaz sin importar la carrera que estudies. Las reuniones se llevarán a cabo en el CLIP de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Red de Estudiantes de Comunicaciones. El chef Charlie te enseña. Así que, ya saben, esta es el espagueti y aquí la salsita. ¿Te divertirá? ¡Chao, malora, ragazzi! ¿Cómo se va? El mambo italiano. Con una gran variedad de sabores. En media hora te demostrará la diversidad de platillos más fáciles de hacer. Ya mire, venga, mire. Y lo más importante, siempre te acompañará en la receta del día los martes y jueves a partir de las 10 de la mañana, solo por Campus Televisión. ¡Malora! ¡Delicioso! Bien, seguimos en Mi Voz es Tu Voz, la 1:55 minutos. Estamos tocando este tema importante de la empresa Energía Honduras, ¿verdad? Lo que se está dando en últimas horas, ¿verdad? Un tema importante y a esto se le suma y tiene que estar preparado para el año 2019 con posible trancazo. ¿Por qué? Porque los abonados de energía eléctrica, pues posiblemente se les aumente el cobro en la energía, Arturo. Aún más. A esto. A sí, esto aún más. No tiene nada que ver, dijeron, ¿verdad? La CRE, con que esté bajando, aunque esté bajando los precios de la gasolina, no.
Olvídese. No es problema. No viene a compensar. Posiblemente se le aumente los cobros de energía a este año 2019. Así que hay que estar preparados. Sí. La última evaluación realizada fue drástica, un incremento del 18% en el costo de servicio de energía eléctrica, que generó una condena unánime de parte de los clientes en su categoría residencial, comercial e industrial. Una nueva subida en las tarifas de energía eléctrica es calificada como totalmente injustificada, Arturo. Injustificada, sí. Dado que en las últimas 4 semanas el precio de los combustibles acumuló rebajas que rondan los 7 lempiras. Sin embargo, pues le van a hacer aumento. Organizaciones de la sociedad civil condenaron que sea la población la que resulte más castigada por la mala gestión de la ENE, la concesión oscura de los contratos de generación y otras anormalidades derivadas. El Congreso Nacional, varios diputados se han manifestado a favor de actuar de inmediato y tomar medidas radicales conducentes a la cancelación del contrato otorgado a la empresa Energía Honduras, que sería espectacular, Fanny. Eso sería lo correcto definitivamente, porque diferentes ciudadanos denuncian esto de los cobros irregulares, porque Arturo no le llega el recibo de energía eléctrica a sus hogares y se tienen que abocar directamente a sus oficinas. Recordemos también, según la información que proporcionaba David, un nuevo incremento a la energía entró en vigencia a partir de octubre y supuestamente va a finalizar en el próximo mes de diciembre, pero de nada sirve. Van a ser pocos días, Arturo, los que los ciudadanos van a tener, mejor dicho, van a gozar de esta suspensión del aumento que se proyectó de octubre a diciembre, porque en enero del 2019 viene otro aumento que aún no han dado a conocer, según lo he visto, de cuánto será. En este año fue alrededor de, mejor dicho, en 18%. 18% es el aumento en la factura del recibo este año. Hay un porcentaje para el sector residencial y otro porcentaje para el sector normal, dependiendo el consumo de kilovatios que más adelante nosotros le vamos a dar a conocer. Sí, es una trampa, es un laberinto, ¿verdad? Es un laberinto donde al final usted siempre termina pagando más. Así es. ¿Verdad? O sea, no le pueden poner la fórmula que le pongan, lo que le hagan, se la disfracen como se la disfracen, al final uno siempre termina pagando más en el recibo de la energía en el país. Yo le comento algo, Fan. Nosotros decimos como medios y como prensa, sociedad, prepárense, ¿verdad? Y yo le diría algo, y porque siempre la sociedad tenemos que estarnos preparando solo para estar recibiendo látigo. Sí. Solo para estar agachando la cabeza. Solo seguir permitiendo que nos castiguen, ¿verdad? Los diputados, ¿a qué son bailan hoy? Hoy sí quieren ponerse al lado del pueblo y quieren bajarle al recibo, quieren cancelar el contrato de la ANE, ¿verdad? Yo creo que ya tienen ahí una llamadita, una línea, los diputados, para que se unan a lo que se informó ayer desde Casa de Gobierno, donde ya un alto, ¿verdad? Ya las autoridades... el presidente y todos los demás miembros de la cúpula política del país ya se están alineando a que hay que ponerse en contra de Energía Honduras, ¿verdad? Y los diputados pues bailan al son del que mejor toca. Así que a mí no me alegra, también los diputados son parte de este desastre, de este descalabro en que estamos metidos como sociedad, ¿verdad? Y hoy... como ya el presidente de la República ya, ¿verdad?, nos indica que hay que ir en contra de Energía Honduras, ya la empresa privada también se suma, que yo creo que ya ratos lo tuvo que hacer la empresa privada, ya ratos también está siendo castigada, ¿verdad?, con altos impuestos y con un montón de situaciones que tenían muchos años de que no eran sometidos. La empresa privada también está siendo sometida en este país. Es lamentable, ¿no? Pero también el Consejo Nacional de Energía ha pedido en las últimas horas a la empresa Energía Honduras subsanar las supuestas inconsistencias en la factura que emite por brindar el servicio. Mire que las autoridades han solicitado devolver a más tardar el 30 de diciembre del presente año los montos por los abonados y no hacer cobros
retroactivos. Además, indicaron que existen algunos casos donde hay errores, ellos también lo han dicho, en los procesos de medición, lectura y facturación. Yo le pongo un ejemplo, Fanny. Póngale que yo en los últimos 12 meses estoy pagando 700 lempiras o 1000 lempiras más. 1000 por 12, estamos hablando de 10.000, 12.000 lempiras, ¿verdad? Póngale que yo en un año pagué 12.000 lempiras más. ¿Cómo le justifico yo a Energía Honduras que me cobró 12.000 lempiras más? Yo como usuario, ¿cómo le justifico? ¿Con qué? ¿Con qué documentos? Dígame usted si el 98% o el 99% de esta sociedad que pagó el 30% más de su factura en los últimos 12 meses tiene la documentación en mano para ir a Energía Honduras y reclamar que le devuelvan esa cantidad que le quitaron durante un año. Dígame, ¿quién en este país va a tener documentación para ir a reclamar cuánto le quitaron de más? Nadie, le puedo decir que nadie. Así que eso es lo que va a pedir Energía Honduras. ¿Dónde está la información de cuánto le quitamos? Tráigamele para devolverle. ¿Usted cree que si yo voy, le voy a poner otro panorama? Que yo soy ordenado, vaya, pongámosle que yo soy disciplinado y que yo llevé los 12 recibos de 2017, yo los tengo archivados y también tengo los 12 recibos, los 11 hasta ahorita noviembre de este año, y yo le hago un comparativo, lo que yo pagaba en 2017 y lo que pagué hoy en 2018. Póngale que yo tengo que la empresa Energía Honduras me quitó a mí 12.000 lempiras más y yo tengo cómo justificar esto, y tengo el comparativo del año pasado a este año, y yo voy a Energía Honduras y reclamo mis 12.000 lempiras. ¿Usted cree que a mí me van a devolver 12.000 lempiras? Si yo voy con... No. Le estoy poniendo varios escenarios. ¿Usted cree que me van a devolver 12.000? Y hacía un montón que les quitaron 5.000 lempiras más durante el año, 7.000, y que vaya, yo aquí tengo para justificar que me quitaron 8.000 lempiras. ¿Cree usted que Energía Honduras le va a dar a usted un cheque? ¿O le va a dar efectivo? ¿O le va a pedir, deme su número de cuenta ahorita para depositarle 8.000 lempiras más que yo le cobré? No creo. ¿Cree usted que eso va a pasar? No creemos. O sea, creemos. Es una ilusión. Sí. Es un sueño. No le digamos a la gente que le van a devolver el dinero. Bueno, esta es una cortina de humo y, por cierto, sí, en el campo internacional se da una noticia de último minuto ahorita, ya que se ha nombrado un nuevo fiscal por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que llevará el caso contra Tony Hernández en este caso, que, ¿me entiendes? Está tratando de prácticamente envolver este tema, ¿verdad? Sí. Que los medios lo esquiven, pero no. Esta es la noticia en el campo internacional. Será otro exfiscal que ha llevado el cargo, por ejemplo, de la familia Rosenthal y Fabio Lobo, que llevará el caso del exdiputado Tony Hernández, por supuestamente los delitos de narcotráfico en Estados Unidos. Sí, un fiscal que conoce. Algunos comentarios, Arturo, de la gente que nos está... Sí, claro. También, usted es parte de este programa. Miguel Poza nos dice, la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tiene que dar cuentas de qué manera se están haciendo sus regulaciones en las tarifas. Este problema pasará de nuevo, lo más seguro. Carla Marcel Jowell nos dice, es absurdo el tamaño del recibo. Me refiero al papel. Obviamente es más papel, más tinta. Con el tamaño del anterior era suficiente. Es inaudito. Y no hablar del costo es peor. Aún, bueno, me molesta lo del papel, pues es innecesario. Son cosas que no deberían de pasar, nos dice Carla Marcet. Miguel Poza, saludos también. Sí. Son personas que están comentando en torno a este tema. Yo creo que... Gracias por los aportes. Sí. Arturo, yo creo que esto, lo del aumento que estábamos hablando, no sé, voy a ser un poco más positivo y yo creo que no se va a dar, Arturo. No creo que siendo, tenga valor. Siendo positivo, es aún creo sí, que no se va. No creo, Arturo, no creo que tengan no, ese es valor. Difícil, difícil, no creo que tengan realmente ese valor. Yo siempre he dicho aquí en el programa, yo siempre he dicho que estamos en situaciones delicadas en el país, que hay que tener cuidado, porque la gente está delicada, la gente, cualquier de estas acciones, quiere protestar y están en su derecho, y están cansadas, la población está cansada, Arturo,
de tantos trancazos, de tanta corrupción, de tantos problemas. Y a pesar de esto, las autoridades no se miden en sus acciones y hacen este tipo de, o toman esas tipos de acciones que la verdad vienen a revolver más el malestar de la población. Siempre he dicho, por favor, cuidado con estas acciones. La gente está cansada, Arturo. La gente está delicada. Venimos de un tiempo en donde nos costó. Muchos estamos celebrando, ¿verdad?, que en este mes. ¿Tenemos llamada? Tenemos llamada. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, bueno, se nos fue la llamada. Se nos fue. Comentaba que estamos celebrando muchos sectores de este mes, precisamente este mes, Arturo. Estamos a un año de la situación delicada que vivimos el año pasado con la crisis electoral, todos los saqueos, todo lo que se vivió, todo el relajo que vivimos. Muchos sectores están alegres de que no se repitió y muchos, Arturos, tienen miedo de que se repita. Y fíjese, Fanny, David, que yo como lamento que se esté mencionando. Mire, el tema de la energía es sensible, ya es evidente, es un tema sensible. Sí. Pero cuando usted escucha intervenciones y comunicados y boletines que se vierten de la parte gubernamental y de las diferentes instituciones estatales, cuando hablan de inversiones de miles de millones, de 24 mil millones de lempiras para invertir en los próximos años en infraestructura, en recuperar las vías del territorio nacional, cuando se habla de que al café se le va a meter cuántos, 300 millones, miles de millones, no sé qué, que esto genera, vamos a generar tantos 40 mil empleos, o sea, solo de millones y de millones se habla en este país. Y al final, fíjese que aquí la energía es cara, el agua cara, la canasta básica inalcanzable. Se vive, o sea, nos están hablando como cuando nosotros vemos fotografías de Emiratos Árabes Unidos y que vemos los carros Ferrari, los de lujo, que vemos la riqueza que viven los jeques, los grandes millonarios, porque aquí solo de millones nos hablan en este país. Toda la parte, toda la raza, esta raza política que tenemos en Honduras, nos hablan solo de cifras estratosféricas, va de millones por aquí. Fíjense que en las últimas 3-4 semanas, después, 4 días de que salió la caravana de los 8 mil hondureños, en Honduras solo millonarios sabremos, porque solo de millones se nos hablan. Es más, yo a mí todavía me cuesta entender cuando me dicen 24 mil millones de lempira. No entiendo cuánto realmente es esta cantidad. Es tan grande que no termino de dimensionar cuánto dinero es. 80 millones, David, ¿sí?, para San Pedro Sula. Sí, 80 mil millones. 80 mil millones de lempiras para invertir en los próximos 3 años en San Pedro Sula. 80 mil millones de lempiras. Piensen en esa cifra, 80 mil millones de lempiras. Ajá, y las escuelas públicas, ayer la denuncia de la Departamental de Educación que debe 6 millones de agua y los alumnos están sin agua, la parte administrativa de las escuelas sin agua, no van a haber o sea, aquí hay una crisis por todos lados. Por todos lados. Pero los políticos solo de millones para arriba nos hablan. Es ¿verdad? Cierto. No, por eso le digo, nos tienen metidos en una cortina de humo, cuando los verdaderos problemas de esta sociedad son otros, son macros. Así como hablan de macroeconomía, así también son de macro los problemas de esta sociedad, ¿verdad? Y la micro, que somos el 95% de esta sociedad, estamos viviendo a la intemperie, ¿verdad? Que Dios nos ampare, que Dios nos cuide. Y a la mano de Dios, Fanny, porque así se vive aquí. ¿Verdad? Esa es la realidad de este país. Bien, Julio Pineda nos comenta, me imagino que lo que va a suceder es que la factura va a venir con menos dinero en aquellas personas que se descubrió. En mi caso, por ejemplo, llevan 3 meses que no llegan ni a leer el contador, nos dice Julio Pineda. Bien. ¿Sabe desde cuándo está pasando esto que no están leyendo? ¿Y esto a qué se debe? Se debe a la unidad que quemaron en Santa Bárbara de Energía Honduras, ¿verdad? De ahí viene. No, si es que ya no van más a medir.
Es que saben lo que, cómo está de ardida la sociedad, la población. Sí. Ya no soporta más. Está intolerable. Hay gente, me di cuenta de un caso en Toyos, que salió con un aca el vecino ahí. Sí, te subís a ese poste, me cortás la luz y te parto en dos. Así, así lo escribía, fíjense. Incluso hay gente que ha puesto una cajita hasta con candados para que no lleguen los de la empresa de Energía Honduras a quitarles el contador, que esta es una de las quejas también. ¿Cómo no le hallo lógica que un jefe de departamento me diga a mí, el nuevo contador es porque es actual? La gente no está acostumbrada aquí a lo actual. Y son argumentos baratos. El anterior no marcaba como era correcto. Sí, bueno, ahí estamos leyendo, mire Fanny, Carla Marcel Jovel, en absoluto, dice es absurdo el tamaño del recibo, bueno, ya lo mencionaba, lo había leído David el comentario, ahí lo estamos viendo en pantalla. La Comisión Reguladora de Energía Eléctrica tiene que dar cuentas de qué manera, bueno, ya lo habíamos leído esos comentarios, creo, la empresa Energía Honduras... Nos sigue escribiendo. La empresa Energía Honduras es sinónimo de desorden. Bien. Sí, bueno... 80,000 millones es lo que se recauda en impuestos a nivel nacional, dice Mauro Posadas, ¿verdad? Me imagino que tiene algún dato. Luz Griselda dice que es sinónimo de desorden e irregularidad. Sí, es que la gente, Arturo, no sé, ¿será que va a seguir la empresa Energía Honduras? ¿Será que sí, Arturo? Sí. ¿Será que sí? 4 días. Yo creo que no. Ha dicho el ministro de Valdías. ¿Cómo? Mire, 4 días ha dicho el ministro de Valdías. 4 días. ¿Sabe qué es lo que me preocupa? Que siga o no siga Energía Honduras, el otro año nos aumenta el recibo. Quien quede y quien venga, el recibo nos va a venir más caro. Ojalá que no, ¿verdad? Ojalá que no. Eso está garantizado. Lo único garantizado que tenemos como sociedad es pagar más sobre la energía Honduras. Sí. Yo les comentaría, si yo tuviera al presidente de la República de frente, yo le diría, señor presidente, no escriba más en redes sociales. Ni comente más en medios de comunicación. Dedíquese todo el tiempo posible de su gestión a resolverle los verdaderos problemas a esta sociedad. ¿Verdad? Que cada vez que usted escribe algo o que comunica algo, esta sociedad se va a enardecer más. Entonces, si yo tuviese la posibilidad de hablar con el señor presidente de la República de frente, ese sería mi consejo para él. No hable más, ni escriba más. Resuélvale los problemas a este país, que tiene todavía un buen tiempo para dar buenos visos, buenas soluciones. Yo estoy de acuerdo en la inversión de infraestructura. También se lo reconocería y también lo felicitaría, porque sí necesitamos nuevas vías, necesitamos reestructurar las vías del territorio nacional. Pero también no se olvide de la canasta básica. Y también no se olvide de que tenemos, creo que son 1.7 millones de hondureños que antes tenían trabajo y que hoy no lo tienen. Ese es uno de los grandes deudas que tiene este gobierno y no solo él, los anteriores, ¿verdad? En cuanto a la crisis que estamos padeciendo y viviendo los hondureños. Sí, bien, tenemos más comentarios, pero son las 2:14, ya volvemos con más en Mi Voz es Tu Voz, no nos cambie. Siempre nos hemos maravillado por el poder humano, el poder de vencer retos, el poder de inspirar a otros, llegar más lejos y alcanzar la grandeza, el poder para trabajar y estudiar a la vez, en un campus autosostenible, con carreras innovadoras y una plataforma con horario extendido de fin de semana. El poder es tuyo. USAP, que nada te detenga. Únete a la red de estudiantes de comunicaciones. Ahora tienes la oportunidad de brillar. Pone en práctica tus habilidades y talento participando en nuestros voluntariados en Campus Televisión, así como tener la posibilidad de un espacio en vivo en YoLive y demuestres de lo que eres capaz sin importar la carrera que estudies. Las reuniones se llevarán a cabo en el CLIP de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Red de Estudiantes de Comunicaciones.
el chef Chali te enseña. Así que, ya saben, esta es la el espagueti y aquí la salsita. ¿Te divertirá? ¡Chao, malora, ragazzi! ¿Cómo se va? El mambo italiano. Con una gran variedad de sabores. En media hora te demostrará la diversidad de platillos más fáciles de hacer. ¡Mire, venga, mire! Y lo más importante, siempre te acompañará en la receta del día los martes y jueves a partir de las 10 de la mañana, solo por Campus Televisión. ¡Malora! ¡Delicioso! Bien, 2 de la tarde con 16 minutos, estamos aquí desarrollando el tema de la empresa Energía Honduras y pues el posible trancazo en el año 2019 con nuevos cobros. Arturo. Terrible, terrible, ¿no? lo que nos está pasando con el tema de la energía. Y hay algo que también no se ha mencionado, ¿verdad? Que unos, creo que eran 200 millones de lempiras que se transfirieron de la SAC, o no recuerdo exactamente de qué entidad gubernamental, para inyectarle a la empresa de energía Honduras, perdón, a la ENE y también a Hondutel, ¿recuerda? Sí. ¿Verdad? Y que el tema de la tasa de seguridad es para brindarnos seguridad, ¿verdad? No es para eso. Entonces aquí se hacen cosas a veces que uno se queda preguntando, ¿y el por qué? ¿Qué pasó aquí? No la vimos, no la olimos, pero son situaciones que suceden, ¿verdad? Y al final, de una u otra manera, estos impuestos que uno paga son traducidos en todos esos pagos y todos esos acomodos de deudas que están pasando en el país. Energía, seguimos recibiendo mensajes ahí, sí, de la audiencia, ¿verdad? Igual en sintonía con la temática que estamos abordando este día, porque definitivamente es de interés nacional. Aunque, reitero, para mí, esta es una cortina de humo. Sí. Estoy de acuerdo. Sí, sí. Bueno, muchos comentarios que están publicando a través de redes sociales. Nos pueden encontrar como Facebook. Usted ahí comente también. Alex Cash, el mismo gobierno vendió la energía a esa empresa manejada por los colombianos y ahora no hayan qué hacer, dice Alex Cash. Bien, sí, también nos dice comentario Olvin Gómez, es una cortina de humo, por favor, no se presten. Sí, nuestro objetivo es informar, ¿verdad? Siempre es de tocar estos temas, Arturo. Sí. Aunque en nuestra opinión, ¿verdad? Pueda que lo estén utilizando como cortina de humo ante temas fuertes que se están manejando aquí en el país. Y hay otro tema, David. El caso de Tony Hernández, ¿verdad? Sí, justamente que ese es uno de los temas fuertes. Dejémoslo al sinónimo de la deriva, ¿verdad? Porque el presidente hasta el día de ayer publicara el tema de la empresa de energía Honduras, cuando este tema ya radica de hace tiempo. Porque sí, justamente sí, cuando su hermano está siendo acusado en los Estados Unidos por narcotráfico. Sí, estas temáticas, ¿verdad? Deberían de tener. De hecho, hoy hubo ya reuniones, ¿verdad?, de algunas organizaciones políticas y no políticas exigiendo la renuncia del presidente. Este es otro tema, ¿verdad?, en que también, fíjense que aquí hay una comisión, dice que es de para resolver la crisis política. Y yo no veo crisis política en este país. Yo veo al Instituto Político del Partido Nacional haciendo convenciones. Sí. Yo veo al presidente, al expresidente Manuel Zelaya Rosales visitándolo todos los fines de semana los diferentes departamentos del país. Yo veo a Salvador Narrala hablando de otros temas. Yo realmente los verdaderos actores, quienes deben resolver la crisis que se tienen los políticos en su mundo, porque realmente la crisis permanente o eterna en la que vivimos los hondureños, nadie está pensando ni hace 6 meses, ni hace 1 año, ni hace 10 años en resolvérsela. No, la crisis que tenemos los hondureños, nadie está pensando en resolvérsela. Están pensando en resolver la crisis en la que se metieron el grupúsculo de políticos de este país. Ellos sí tienen un problema porque se están tocando sus intereses entre ellos.
Pero realmente los verdaderos problemas, las grandes crisis de este país que atraviesa y que viene cargando desde hace décadas, nadie está pensando en resolvérsela. O sea, aquí hay que tener bien claro eso, ¿verdad? Al menos yo lo tengo claro. Yo no me confundo. Yo sé que la crisis la tienen los políticos allá en su mundo ellos. Los congresistas, los ejecutivos, los legislativos, los judiciales. Ellos son los que tienen un gran embrollo. Porque aquí los fines de semana, aquí el día a día de la sociedad hondureña, la poca que tiene trabajo, sigue con su rutina. Aquí la sociedad sigue su rutina. Sus trabajos, la empresa privada sigue atendiendo y sigue respondiéndole a quien tiene empleado. Fíjense que la empresa privada, en otros casos, u otra gente señala a la empresa, y es la que sigue sosteniendo la economía de este país ante la gran crisis que pretenden vendernos al resto de la sociedad los políticos. Pero no es cierto, la crisis no la tienen ellos. Ellos son los que están metidos en un problema y ellos son los que nos tienen metidos por décadas en una crisis a los hondureños. Sin duda. Pero ¿quiénes son los únicos que nos han respaldado a nosotros como sociedad, como empleados? La empresa privada. Bien o mal, nos guste o no nos guste, o le guste o no le guste a un sector, la empresa privada es la que sigue manteniendo viva la economía de Honduras. Sí. Y a través de los años, ¿verdad? No le estoy hablando de ayer ni antier. Hace 100, hace 200 años, la empresa privada es la que da sostenibilidad económica a este país. Sí, a ver en qué va a terminar esta novela también, Arturo, sí. del diálogo político, que ha sido una farsa, ¿verdad? El diálogo, otra, fíjate, una farsa. Es una novela. Es una mentira. Novela, es una novela, sí. La verdad. Sí, bien. La que sí, política, fíjese, y cada uno los fines de semana sigue haciendo su agenda, sus descansos, sus giras, haciendo campañas políticas. ¿Cuál crisis política? ¿Cuál crisis? ¿En qué crisis está Honduras? En ninguna crisis. En crisis están los políticos. Sí. Sin duda. Supuestamente, bien, Arturo, el próximo 10 de diciembre va a finalizar el diálogo, haya o no acuerdo. Bueno, esa novela sí se va a quedar, Fanny. Usted informa, Fanny, sí, y es lo correcto. Sí, exacto. Usted lo correcto. Usted nos dice el 10 de diciembre termina el diálogo. Sí. El diálogo. El diálogo que... donde ya negociaron cuántos vamos a meter en el registro. Hoy sí ya voy a tener en el registro, dicen uno. Sí, pues me callo, me pongo un bozal porque ya me permitieron tener a alguien también que me va a mí manipular cuántas cédulas de identidad a la hora de las elecciones. Sí. ¿Verdad? Y ya tengo representante en tal organización, sí. Ya tengo representante en el tribunal, ¿cómo se llama? Supremo Electoral. Sí, ya vas a tener. Perfecto, entonces estamos bien. Démonos la mano y salgamos en la foto, porque ya todos tenemos representantes donde se mueven los hilos de la política. Sí, en sí. Y ese es el verdadero objetivo de ese diálogo. ¿Va? Los que no tuvieron voz en los lugares estratégicos para boicotear elecciones y ya lo tienen, entonces ahora todo el mundo se alinea a nivel de política. ¿Va? Así funciona esto. Bien. Vale. Pero su voz es mi voz y aquí tenemos la solución de otro problema. Arturo, no sé si se acuerda, hace varias semanas Katia Perdomo, ¿verdad? Dio una denuncia sobre unos locales abandonados en el Benque. Pues ya hay respuesta positiva. Excelente. Y demolieron estos locales. Perfecto, porque ahí era un nido de delincuentes, sí, bárbaro. Exacto, ¿eh? Así que adelante, Katia. Sí. Muy bien, compañeros en estudio y televidentes de Campus Televisión, me encuentro en Barrio El Benque, en la 7 calle 10 Avenida. Anteriormente habíamos atendido la denuncia de unos locales abandonados que se encontraban en esta zona. Las autoridades mandaron una cuadrilla a quitar los locales abandonados, pero las personas, los pobladores de este sector, siguen solicitando que se repare el problema por completo. A continuación, algunas reacciones. Bueno, pues queda mucho mal aspecto para esta zona, ¿verdad? Y que también a veces no es muy conveniente, porque nosotros aquí como vecinos nos afecta, porque a veces hay personas que se pueden esconder ahí a asaltar o hacer maldad, porque también hay gente que no tiene su tal vez un sanitario y viene ahí a ocuparlo como un sanitario público, porque usted sabe que estamos en una zona, ¿verdad?, céntrica, y también es mal aspecto por eso.
¿Qué le gustaría que hicieran? ¿Que limpiaran por completo o hicieran otro tipo que de toalla? Quisiera una limpieza, que limpiaran todo y que lo quitaran, porque la verdad que se mira feo. Pues. Y además se miran cosas ahí que no tendrían que verse. Pues. Sí, deberían de tomar cartas en el asunto, porque hay mucha suciedad y vienen gente a hacer sus necesidades ahí. Y también es peligroso para la gente que camina aquí por las 7 calles, porque se meten allí gente que no se sabe, ¿verdad? Hoy con tanta delincuencia que hay, es muy peligroso. Deberían de venir a por lo menos limpiarlos. O sea, si no van a construir, pero para mantenerlo limpio. Se mira muy feo y quita todo lo bonito que puede tener San Pedro Sula. Así que debería de ser algo el alcalde para que puedan volver a construir algo o hacer un parque o algo bueno para la ciudad. Usted cada vez que transita por acá ha visto que se meten indigentes, hacen sus necesidades, es una contaminación. Lógico, es una contaminación, todo, aún eso demolido es una contaminación porque crea mucho aire y eso trae partículas del cemento. Los vecinos y de igual manera los trabajadores de barrio El Benque nos mencionaron que el trabajo quedó incompleto y está solicitando a las autoridades que terminen estos locales abandonados. Con esta información retorno con ustedes para Campus Televisión, Katia Perdomo. Bueno, a medias la denuncia, ¿eh? Sí. Bueno, a medias la respuesta. Sí. ¿Verdad? Pero no, sí, están, ojalá, esperemos que le terminen de resolver. Sí, lo que pasa es que es un proceso ahí, pero bien. Sí. Qué bueno, ¿no? Que sus denuncias tengan respuestas. Así aquí es. En Mi Voz de Tu Voz, se demolió ese lugar, que era lo importante, sí. Porque eran locales que no había ni puerta, ¿verdad? O sea, sí, cualquiera me metí ahí a cualquier persona ahí, era peligroso, ¿no? Zonas de alto riesgo. Sí. Sí. Son pequeñas, aquí generalmente decimos zonas de alto riesgo a diferentes sectores de la ciudad, ¿va? Pero realmente en el centro o en lugares bastante concurridos también tenemos pequeñas zonas de alto riesgo y este es un ejemplo de ello. Casas abandonadas que hay diseminadas por las diferentes cuadras y avenidas de la ciudad que se prestan para cualquier situación ilícita, ¿verdad? Así que bien por este caso del Benque que se está resolviendo, por lo menos ya no están las paredes ahí, ¿verdad? Oscuras, sí, y todo total, eso, ¿verdad? Al menos ya se demolió. Y esa casa ahí que se presta para varias. Sí, total. Sí, esperemos ya les limpien y les quiten todo ese desperdicio para que eso quede de manera más decente, ¿no? Así bien, es. Siga haciendo su denuncia a los teléfonos que están en pantalla, 9482-0023. Nos puede llamar al 2561-8780. También les recordamos que estamos en YouTube, en las redes sociales, en Instagram, nos puede buscar como Campus Televisión, en Facebook como Campus Televisión. Siempre usted escriba su denuncia, aunque el programa termine, porque ahí hay personas activas ahí recibiendo sus denuncias para que nosotros le demos lectura y la hagamos público. Pues ya, Arturo, hay que irnos. Así es, gracias a todas esas personas que se conectaron hoy a comentarnos en torno al tema que tratamos de la energía de Honduras. Buenas tardes. Buenas tardes, bendiciones.